El cuento de hoy se llama La abuela de pelo rosa, de la colección Al sol solito de los libros del Rincón. El texto lo escribió Tessy Solinis y las ilustraciones son de Guillermo Castellanos. Pero hay que poner mucha atención porque las ilustraciones son de un material que en preescolar nos encanta ocupar. A ver si al final me dices qué material es. La abuela de pelo rosa. Mi abuela no tiene ni un solo diente, por eso usa unos de mentiras. Es más grande que mi papá, pero más pequeña. Eso a veces no lo entiendo. ¿Ya viste su dentadura? Aquí está. Siempre me abraza fuerte y me llena de besos. Su cara y sus manos están llenas de arrugas, como cuando paso mucho tiempo en el agua. Me gusta su olor a flores. Nadie huele como ella. Con ella camino por las calles. Espero pacientemente a que la comida esté lista, que el pájaro cante y que el sol se ponga. Mi abuela tiene algo en particular, que su cabello no es como el de toda la gente. Ella tiene el pelo rosa. Sabe tantas cosas de las plantas, de mi ciudad, de mi familia y de cómo era la vida antes. Ella no trabaja, pero siempre está haciendo cosas. Le gusta mucho cocinar y lo hace estupendo. En verdad, cocina delicioso. La mía también. Por las noches y con mucho cariño me prepara avena con canela y pan con mantequilla y azúcar. ¡Qué rico! La conozco desde siempre. Pero todos los días aprendo algo nuevo de ella. Paso tardes enteras contemplando sus fotos de cuando era joven. Aunque ha pasado el tiempo, sigue siendo ella. A mi abuela le gusta ver la televisión, mientras escucha la radio y lee el periódico. Puede hacerlo todo al mismo tiempo. Mi abuela sabe reírse, también llora en silencio al recordar a los que ya se fueron. Sabe jugar y saltar en las camas. Cuando voy con ella al mercado, noto que la gente la mira. Bueno, a su pelo rosa. Se ríen y comentan cosas en secreto. A mi abuela parece no importarle. Yo me siento un poco incómoda y triste. Aunque pensándolo bien, creo que es bueno que mi abuela tenga su pelo rosa. Me gusta que la gente la reconozca desde lejos y que sea diferente. Nadie tiene una abuela como la mía. Pienso que mi abuela debería vivir muchos años, hasta que yo sea abuela también y seamos amigas. Me pregunto, ¿cómo habrá sido mi abuelita cuando era niña? ¿Y qué tipo de abuela seré yo? ¿Tú te has preguntado eso? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Cómo es tu abuelita? La mía no tiene pelo rosa, pero sí cocina delicioso. ¿Te fijaste de qué material están hechos los dibujos? Exacto, son de plastilina, de un material que nos gusta mucho utilizar. ¿Qué te parece si tú haces a tu abuelita o a tu abuelito o a tu mamá o a quien tú quieras hacer de plastilina? O te puedes hacer a ti mismo.